De aquí a más o menos, bueno, qué coño más o menos, de aquí a 42 minutos exacto, a las 8, estaré en el canal de Raúl Díaz, Raúl Díaz TV se llama, que es un fotógrafo brutal, fotógrafo documental, de lifestyle, de, de, de street photography y encima mejor persona, un tío que me parece una bellísima persona. Y estaré en su canal. No sé si habrá algún fotógrafo más, porque a veces invita a algún fotógrafo más. No sé, no me han dicho nada, simplemente me ha invitado a las 8. Pues ahí a las 8 estaremos hablando de fotografía. Lo digo porque cuando acabemos de aquí, os pasáis por ahí. Hombre, mi amigo Rubén, Rubén, Raúl, fotografía. Este sí que no se pierde ni una, por lo tanto, un aplauso para Rubén. Y te tengo que poner alguna peli o algo. ¿Qué peli te pongo aquí? ¿Alguna música? A ver, te tengo que poner alguna música. Alguna música cuando entre Rubén, algo así a lo mejor. Como una peli, cuando va a empezar una peli, que entra Rubén y. Como dicen al loro, que entra Rubén? Te tengo que poner algo así porque Rubén no se pierde ni una, es mi seguidor más fiel y estate quieto con la cartera que ya lo hiciste todos los últimos días, ya te suscribiste, ya pagaste insignias en Instagram, me has pagado donaciones en YouTube, en todas partes, por lo tanto este mes lo tienes más que cubierto el cupo. Esa luz es maravillosa, pero Mon se ha hecho un currazo, qué guay, sí, de la fotografía esta, sí, sí, sí es. Eh, es una maravilla. A mí de la sesión que hicimos es la que más me gusta. De hecho es la que he subido. Va, vamos a hablar de fotos, que es lo que queréis ver. Esta es una sesión... Vamos a empezar de abajo arriba, ya que estamos aquí abajo. Es una sesión que hicimos, por cierto, eh, os lo digo como info que es importante. Eh, hicimos un directo de una hora, hora y algo, en Instagram de este shooting. Eh, lo tenéis en IGTV. Lo digo porque no sé si muchos de vosotros vais a IGTV o no vais. Pero en Instagram, ahora no porque está caído, obviamente, pero cuando vaya después, ir a mi cuenta de Instagram, mirar en IGTV y veréis que hay un montón de directos entre ellos. Esta sesión eh, veréis algunas de las fotos que os voy a enseñar cómo la hicimos y veis veréis en, en Instagram. Eh, si sí, Instagram va mal, está caído, sí, sí, está caído, pero después, cuando vaya bien, ir a IGTV porque ahí veis, yo enseño siempre todo el atrecho y los props que lleva Monse, eh, como veis cómo, cómo monta los props y demás. Y es muy interesante. Bueno, esta fotografía, vamos por al es una fotografía que hicimos repito este eh, este cuando la hicimos este el jueves es una sesión que hicimos el jueves eh, y es época de setas es época de setas y este cliente pues ha hecho una cazuelita aquí que en esta cazuelita pues tiene unas salchichas un salteado de salchichas jamón ibérico y eh, robellones aquí en cataluña se llaman robellones en otros sitios boletos, setas decirle el nombre que os ha dado los cojones ya sabéis lo que es son setas y eh, y el cliente tenía estas setas, que menos mal que las tenía, porque a veces nos dicen que tienen y tienen mierdas y lo tenían muy guapas. Aparte, mirad que setas más bonitas las tenía muy bien. Y Monse pues hizo esto, evidentemente, hasta mira, tiene una seta con forma de corazón. Súper bien. Y es una fotografía, vamos a hablar en cuanto a composición y en cuanto a... Uh, muy chula la foto. Hombre, Joan, ¿cómo estás? <laughs> Buenas tardes, Joan. Ahora hacemos al, al revés. Te iba a decir que luego te escribo un WhatsApp para vernos el viernes, pero luego no te voy a escribir un WhatsApp porque WhatsApp está caído. Mañana te escribiré un WhatsApp, Joan, uh, para, para vernos esta semana. Uh, lo que estaba diciendo, hablando de composición, bueno, uh, ha llegado uh, el. Ha llegado el otoño, ha llegado la época mágica de luz en exteriores. Nosotros estamos en interiores trabajando esta sesión. Repito, lo tenéis en IGTV el shooting, una hora de directo y muchos más directos en IGTV cuando vaya bien Instagram, cuando se restaure, echar un vistazo. Estamos en una época que predominan los tonos ocres, naranjas, ya lo sabéis, otoño. Y entonces eh, esta fotografía está muy basada en colores, en transmitir eso, ¿no? Colores análogos, 100%. Solamente el verde rompe un poco, pero a mí me parece muy bien que el verde rompa aquí. Eh, y aparte lo, 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 lo explica muy bien la historia no el salteado normalmente de las setas se hace casi siempre con ajo y, boregi, y perejil hasta un ajo tampoco no sería descabellado ponerle algún diente de ajo pero bueno a mí me parece mejor porque ya hubiéramos tenido blanco otro elemento de color y es una fotografía totalmente análogo ya sabéis que las composiciones por colores análogos transmiten serenidad calma paz buen rollo algo placentero tranquilidad que es precisamente lo que lo que es más esta luz de otoño, ¿no? Esta luz de otoño es un poco eso, ¿no? Lo que transmite no como la primavera o que es alegría, el verano, que es... Otoño es un poquito esto, ¿no? Entonces con este trapo, con los mismos colores, con este plato. De hecho, del cliente, creo recordar que no, si no tengo aquí Monse detrás, que me lo puede chivar, creo que del cliente solamente era la cazueleta, esta cazueleta. Todo lo demás, el plato, el plato, el, o sea, el cliente lo pone con un plato blanco. Y Monse dijo, hay un huevo, aquí un plato blanco, pea una cantada de tres pares de cojones. Entonces puso esta, este plato que es de, de óxido, de cobre, de... Todos estos atrechos ya lo habéis visto muchas veces en historias de Instagram que subimos, vamos muchas veces a rastros anticuarios y pues, se compran de, pues eso, en rastros, en el de, de esto que pone una manta en el suelo y te venden cosas súper mega antiguas, pues lo mismo que esta cazuelita, que también está... Sartenes de Monse también esta otra también, y bueno, todo el fondo y demás simulando este óxido, yo creo que encajaba realmente muy bien la fotografía en este aspecto. Voy a leeros un poco, y por cierto, <coughs> alguien me está haciendo una raid con 11 participantes, el Pregoné, el Pregoné, muchas gracias, el Pregoné, muchas, muchas, muchas gracias por esta raid, ahora no te sitúo el Pregoné, el Pregoné, el Pregoné, puede ser que te siga, no te sigo, ahora no te sitúo, no te sitúo, me da igual, seas quien seas, miles de millones de gracias por la raid, bienvenidos a todos. Eh, estudio Javier Parra, el Preguné, Jordi Tudela, buenas tardes, eh, Puerto Torrox, buenas tardes, no te había saludado, y Albert Fotografías dice, eh, soy el y estoy contento, lo traduzco para que está en catalán, dice, soy el Robellón, estoy siempre contento, tanto si es de día como si se hace de noche. El Preguné dice, ¿quién sabe? Soy eh, de los periódicos colgados de la pared. Ahora más pillado, ahora más pillado. Ahora más... más periodista. Bueno. Hombre, si está Raúl aquí también. Raúl, ¿cómo estás? <laughs> Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bien, pues, hablando de Raúl, ya os he dicho antes que de aquí a... Media hora 36 minutos estaremos en el canal de Raúl Raúl Díaz Televisión, Raúl Díaz TV, que lo tenéis aquí. Raúl Díaz TV, está en el chat. Estaremos en su canal hablando un poquito. Bueno, pues lo que os estaba comentando eh, para los que hayáis ahora, los que os hayáis incorporado. Estamos comentando, repasando un poquito las fotografías. Bueno, algunas no nos daba a tiempo en esta media hora, pero porque esta semana pasada, como casi siempre hemos tenido bastantes sesiones, y estamos comentando un poquito las sesiones que hemos hecho. Esto es una sesión donde ha venido la época esta otoñal, esta luz tan mágica, la época de setas. Pues el cliente hizo un salteado aquí de salchichas con Jamón Ibérico y setas y dijo le dijo a Monse, Monse, le quiero hacer presentar esta cazolita para mis clientes. Es un bar de tapas, pero no tengo ni puta idea cómo. Entonces, Monse pues monta todo el atrecho, monta todo el set, eh, todo nuestro menos la cazuela el plato las artenes eh, el fondo con óxido el trapo todo para crear una sensación muy muy otoñal muy una composición por colores muy análogos y que den pues esta esta situación de de otoño bien vamos aquí con unas ensaladas tampoco no le voy a dar mucha importancia a las ensaladas porque son eso ensaladas aquí hemos cambiado el fondo estas es son ensaladas de pollo ahora verdad que tiene una pinta de cojones esta ¿eh? no sé por qué no la pedí qué pasa con esta ensalada yo me comí una de salmón y está aquí en coño se la llevo el cocinero, qué cabrón, se llevó el cocinero esta ensalada, qué cabrón. Pues no veas con parmesano, pollo, qué guay. Pues se la llevó el cocinero, será cabronazo. ¿No? Bueno, si estás viéndonos, Teo, que va, que de cabronazo, nada, ¿eh? que aproveche. Y <laughs> son ensaladas, aunque yo no me voy a quejar, que yo me comí media de esta. Esta estaba brutal. Esta estaba brutal, en una ensalada de salmón, eh, eh, salmón ahumado, bacalao ahumado, eh, atún. Cherries, aceitunas, como estáis viendo, canónigos para una serie de ensalada, ensalada sin más. Cuidado de lo que dices por aquí, que hay mucho troll por aquí, dice. más bueno, estáis hablando de vosotros, veo. Rafa, bien. hola a todos, me encantó la anterior de los níscalos. Bien, seguimos con las ensaladas, acabamos, así acabamos las ensaladas. Esta es una ensalada muy típica, ¿verdad? De queso. De rulo, con frutos secos y demás. Y Monse, eh, el cliente nos presenta, os explico eh, un poquito. Eh, repito, soy pesado, pero en IGTV, si vais a cuando no esté eh, muerto, porque ahora Instagram está caído y WhatsApp, cuando se puede ir a Instagram, ir a mi Instagram en IGTV y veréis que en IGTV tengo colgado. Eh, ahora me ha venido con lo de colgado. Una rima, da igual. Eh, tengo subido el directo este. De este shooting que hicimos un directo de una hora, ahora hay algo, y otros muchos más directos, donde más que nada, no por lo que me veis a mí, sino porque veréis trabajar a Montse, que es lo más interesante, y veréis cómo organiza estos props, todas las cosas que trae. Y en función de lo que el cliente presenta, pues Montse hace una composición a otra. De hecho, os lo voy a mostrar con esta, esta fotografía de siguiendo con las setas de, de croquetas de, de setas que estaban. Que se te va la olla, Están pero brutales. Estas croquetas, sí, las comimos. El cliente lo presentaba con este plato. Muchas gracias al collage de las fotos, por seguirme, muchas gracias. El cliente lo presentaba con este plato, con esta. Claro, el cliente lo único que nos da es esto, ¿eh? el plato blanco con las croquetas, nada más. Entonces, nosotros elegimos todo, todo lo demás. Bueno, se pone el fondo, ponemos las setas, ponemos el, ra... el toquecito de verde, el trapito, también volvemos a composición análoga de colores, mientras que, evidentemente, si os fijáis aquí en las ensaladas, se buscan más composiciones eh, por colores complementarios, triadas, algo que nos aporte mucho más. Mucho más punch visual, ¿verdad? El cliente, pues, nos da esta fotografía de estas croquetas con el plato. Y se dice, vale, guay, pero yo te hago otra de este estilo por si te gusta más. Le damos dos propuestas, y entonces aquí, pues, ya como le añadimos una madera, le añadimos cuerdas. Que muchos de vosotros diréis, ¿y qué coño? Tiene que ver para qué cojones quieres la cuerda, para atarte <laughs> para qué. Pues es simplemente porque es un elemento rústico, es un elemento análogo, rústico, que liga, encaja con maderas, con depende, claro, de la cuerda, depende de qué situación es una patada a los cojones, y depende de qué otra situación, pues encaja muy bien. Aquí en este caso, pues como ya estamos dando estos toques más rústicos con la madera y demás, le encaja muy bien la, la cuerda. Eh, Esto era un plato de embutido, sin más, que unos rebanadas de pan, un tomate, aceite, típico de aquí de Cataluña, que se hace pan tumaca, pan con tomate, aceite y sal. Y, y ajos a veces, pero bueno, y una tablita de embutidos ibéricos que tampoco no tiene mucha, mucha historia. Choricitos, choricitos picantes. No los probamos. Hostia, mariachi, son César Pena, muchas gracias. Aplauso para ti y son Pena, muchas gracias por tu suscripción Prime y te has ganado un poquito más de mariachi por tu suscripción. ¿Por qué pongo el mariachi? Ni puta pues, idea. Tampoco me gustó hace... Cuando configure el OBS y se ha quedado el mariachi. Para los que os suscribís, miles y miles de gracias por tu, por tu Prime. De verdad, muchísimas gracias. ¿Qué, ¿Qué digo los choricitos? ¿Quién coño se los llevaron? ¿Qué pasa con los choricitos estos? ¿Tenían una pinta? Ahora que me voy viendo los platos es que nos pusieron para, para comer muchas cosas y esto no nos lo pusieron. Joder. Bien, aquí tenemos... Eh, eh, ¿Qué diferencia tenemos aquí? Pues tenemos una, un tiro de cámara cenital y aquí tenemos un plano comensal 45 grados de más detalle. Eh, en los planos cenitales, normalmente, siempre que tengamos un bodegón, un, una, una composición con muchos elementos, el plano cenital es ideal. Es ideal. Siempre y cuando la, la altura, el volumen del producto tampoco no sea el protagonista. Eh, qué quiere decir, en una tarza de queso no le podemos poner un plano cenital, o sí, pero no queda tan bien porque el protagonista es el volumen que crezca hacia arriba, en este caso el choricito, tampoco el volumen no, no importa demasiado, y sí que nos permite poner más elementos, como era picante, pues Monser le puso estas guindillas, le puso estos, unos cuencos pequeñitos, unas pimientas, unas bolas de pimienta de colores. Estas bolas son tuyas, ¿no? Las tenemos nosotros, ¿no? Sí, si son nuestras, sí. Es que yo no sé ni lo que tenemos, ¿eh? Como tenemos un arsenal brutal, por cierto, si queréis ver. No me sale la palabra, poco nervioso. Si queréis ver más de todo esto, sabéis que empezamos los talleres de fotografía gastronómica el 23 de octubre, empezamos en Barcelona y hacemos un tour por toda España, por muchas ciudades de España, que va a durar casi un año. Y para este 23 de octubre quedan solo cuatro plazas. Cuatro plazas. O sea, espabilar, si alguien quiere venir, ir a mi página web rubengabelli.com, rubengabelli.com, vais al apartado de formación. Coño, pues ya que estoy aquí, no me cuesta nada, Rubén. No seas lerdo, enséñalo, porque no cuesta absolutamente nada. Ya que estoy aquí, ¿verdad? Vais aquí. Un segundo, que ahora seguimos viendo fotos es ¿eh? simplemente un enseño por si alguien os interesa, pues vais a mi página web rubengabelli.com, vais a formación, workshop, fotografía gastronómica y ahora tenéis el de Barcelona porque es el primero. El de en noviembre nos vamos a Valencia, después iremos a Madrid en diciembre, haremos Bilbao, Tenerife, eh, Sevilla, Coruña, haremos bastantes sitios. Eh, os iré avisando cuando venga a Coruña, todavía no tengo la fecha de cuando iré. Y aquí os dice pues todo, toda la información del taller, que es el 23 de octubre en Barcelona, para quién va destinado este taller, qué aprender en este taller, qué conocimientos debo tener, debo llevar mi equipo fotográfico, la agenda del taller, lo que vamos a hacer, que quien venga al taller va a tener un desayuno de puta madre pagado y una comida de un restaurante de alta cocina también pagado, está incluido en el precio. Eh, tendremos ofertas de los patrocinadores y un eh, Olympus concretamente tendrá un 10% de descuento en todos sus productos para los asistentes al taller, Fotocat también hará cosas y Fotima eh, también hará un sorteo de uno de sus productos entre los asistentes, o sea, encima os llevaréis encima que comeréis, desayunaréis y estaréis todo un día, gracias al nuevo seguidor, os podréis llevar por la patilla un producto fotográfico, que aún no, me, no digo cuál porque no me lo han desvelado todavía, pero bueno, sea lo que sea, oye, a caballo regalado, no jodamos. Y, y qué más, qué más y aparte, sí, Godox también tendremos varias cámaras, objetivos y disparadores de Godox para que los trastéis, para que probéis y podáis disparar también durante el shooting con nosotros, por lo tanto si os interesa estas cosas que estamos enseñando de fotografía gastronómica eh, apuntaros porque queda, quedan pocas plazas, bien, la diferencia como os he diciendo de estos chorizos de aquí a aquí, tenemos un plano comensal o 45 grados, que es el que tenemos más interiorizado con la visión humana y aquí evidentemente ya no captamos tantos elementos de props y atrecho, pero nos centramos un poquito más en el detalle con el mismo objetivo, porque una de las ventajas que tiene Olympus, lo he explicado miles de veces, es que mi 45mm 1.2, que es con el que está disparada esta foto, me permite una que es equivalente a 90 milímetros, me permite una, una distancia mínima de enfoque de creo que son 18 20 centímetros, muy poco. Por lo tanto, no necesito ni cambiar el objetivo macro para acercarme mucho con esta distancia focal. Pimientos del padrón, ya sabéis lo que dicen, no unos pican y otros no. Pues eh, aquí tenemos unos pimientos del padrón. Lo mismo, el cliente nos presenta los pimientos simplemente con este plato ¿eh? nada más con el plato pues monse aquí juega muy bien también con este toquecito de esta planta eh, con la sal que, que es muy protagonista en los pimientos del padrón con esta cuchara alzada que es una pasada que nos encanta y que la compra también en un rastro y es muy guapa y esta es la que el cliente nos propuso y nosotros después le propusimos esta y algunas más ¿eh? tengo muchas más fotos lo que pasa es que estas son las que le he presentado al cliente simplemente eh, con este plato también de, de rastro que, que da mucho, da mucho rollito. Eh, por cierto, que no os estoy leyendo hace rato. Cuando vas a hacer una sesión, cuando vas a hacer una sesión, nos invitan a comer. Lo he explicado miles de veces. Hay veces que sí, hay veces que no nos dan ni un puto vaso de agua, no es broma. Y hay veces que, 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 sí, que sí, pero que no nos quedamos por lo que sea. Eh, pero sí, la mayoría de veces sí. Pero también os digo que depende. Es que, es que esto es una historia, y os lo he explicado muchas veces. Nosotros, el día que vamos a hacer fotografía gastronómica, si el restaurante no está a puerta cerrada, los camareros es fiesta mayor. Cuando nos ven, nos hacen la ola. ¿Por qué? Porque saben que van a comer de puta madre. ¿Y por qué van a comer de puta madre? Porque nosotros llegamos a hacer la sesión normalmente temprano por la mañana, porque al mediodía tiene que estar el servicio, o sea, tiene que estar la sesión finalizada. ¿Y qué pasa? Que empezamos a trabajar por la mañana las fotografías, se van acumulando los platos que hemos trabajado, que no los pueden comer los clientes porque los hemos trasteado y manipulado y no son para los clientes pero los van dejando en un sitio. ¿Qué pasa? Que llega a las 12 o así antes de que vayan a comer los camareros y muchas veces el propietario dice, ah, pues mira, aquí tenéis todos estos platos si queréis comeros lo que queráis y nosotros pensando, bueno, cabronazos, dejar algo ¿no? Eh, y sí que es cierto, hay que hacer honor a la verdad, que mientras estamos haciendo las fotos casi todos porque hay veces que esto es que es real, estamos haciendo la foto y dices, wow, lo que pinta, o oh, joder, qué olor, porque el olor no lo podemos transmitir en fotografía, pero a veces unas olores que dices, joder, ¿cómo huele esto? Y claro, si lo, lo escucha el cliente, y dice, probarlo, ¿eh? ¿Ahora cuando de esto? Comer. Lo que pasa es que nosotros siempre decimos lo mismo y no lo hace. Trabajando no comemos, ni nos gusta, nos parece una falta de respeto, nos parece poco serio no no aparte estás con, tienes que estar concentrado no no puedes pararte a comer y entonces siempre le decimos no no nosotros cuando acabemos si sobra algo ya nos lo comemos aunque sea frío qué pasa que cuando vamos a estas con lo que os digo se comen los camareros los platos y cuando nosotros acabamos miramos para dónde estaban los platos y no eran cabronazos ni las migas ni las migas, muchas veces ni las migas. Entonces hay veces que no comemos nada, por eso, porque es fiesta mayor. Hay otras veces que nos ponen un festín, ¿eh? como por ejemplo este cliente que estáis viendo, nos puso una mesa que lo puse en una historia de Instagram eh, llena de cosas y después nos sacó más cosas. Eh, una barbaridad. Hay de todo, hay de todo, ¿eh? pero no, no, no siempre nos lo comemos. Vamos con gambas. Eh, estos son simplemente gambas. Saladas, no tiene ninguna otra más historia. Lo que pasa es que aquí, si os fijáis, hemos cambiado el fondo, porque normalmente este es un fondo que lo utilizamos mucho para pescados. Estamos en el Mediterráneo, estamos en Cataluña, y creemos que es un fondo muy mediterráneo, muy de complementa mucho con el rojo, como colores complementarios que dan más punch. Eh, la cuerda también aquí le encaja muy bien, ¿no? Rollito de pescadores y demás. Esta, estas cosas, no sé qué cojones son que los pone Monse, pero a mí, bueno, está bien, me gusta. Hostia, Mailas muchas gracias por tu suscripción. Muchísimas gracias por tu suscripción. Aplauso para Mailas no sé, no sé quién sois, pero de verdad muchas gracias y te has ganado un poquito más de Mariachi también. Miles, miles de millones por tu suscripción con Prime. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. Soy una... Si nos no gusta el mariachi, pues igual es una putada esto que os pongo, pero, pero muchas gracias. Tengo que buscar otra, igual os gusta más, no sé, ¿qué, pero, ¿qué os pongo? ¿Algo más friki cuando os apuntáis? ¿Algo tipo.? <laughs> Yo soy muy de Star Wars, pero claro, no sé si todos sois igual de, de frikis o también. A mí también soy muy de Tarantino, pero tampoco os voy a poner esto cuando os suscribáis, ¿no? No sé, he pensado que el mariachi eh, estaría bien. Y para los que somos de, también de que hemos nacido, ahí hemos nacido, digo, nos hemos cuidado <laughs> con Son Goku. Bueno, en fin, vamos al lío, gambas. Eh, fijaros que hemos pasado al principio, que estábamos con colores totalmente análogos, eh, porque lo requería el producto, tonos muy ocres, después hemos pasado a colores análogos, hemos pasado a colores complementarios y triadas con ensaladas, sensaciones alegres. Volvemos al, al rústico, incluyendo cuerda y madera. Y, eh, y ahora, aquí ya nos vamos al, a este fondo pues, mediterráneo que os estoy explicando. Eh, ah, sí, os estaba diciendo que esto no sé qué coño es, que pone Monse las bolas de viento, pero esto no sé qué es. ¿Qué es esto? Tronquitos, dice. Queda muy bien. Fotones, te dicen por aquí. Fotones. Muchas gracias, os dice Monse. Seguimos con eh, caracoles de mar. Sí, nos los comimos. No todos, algunos están muy buenos. Con una salsita rumesco que nos puso el cliente. Cojonudos. Eh, el cliente nos lo presenta con plato blanco, simplemente el plato blanco. Pues nosotros lo hacemos utilizando el limón, Mons enseguida ve el amarillo del limón, le pone un trapito de amarillo, acuerda que queda muy pescadora, pero lo probamos con plato negro y a mí me gusta más. Buñuelos, eh, con estos buñuelos están que se te quita el sentido, son buñuelos de bacalao y son un auténtico escándalo. Y esta salsa es una salsa tipo de... de... No, no es una ali, de... es esta salsa. Pues, eso, pues pensaba que era otra cosa. Ah, es verdad, es de Alioli, me dice Monse, pues pensaba que era de otra cosa. Bien, eh, pues tenemos estos buñuelos, pero fijaros el cambio de, de los productos. Aquí, en, en estos buñuelos, hacemos un plano, como os he dicho, un plano antes cenital donde captamos más elementos en composición cuando tenemos más elementos, como hemos ido viendo en estas otras fotografías. Este es el ejemplo de que tenemos muchos elementos. Plano cenital encaja muy bien cuando tenemos también como aquí los choricitos hemos visto muchos elementos plano cenital queda bien y a medida que vamos eh, poniendo un plano poniendo un poquito el plano comensal el plano de 45 grados cerramos plano nos centramos más en detalle y ganamos por supuesto en volumen eh, ya empezamos a ver, eh, el volumen sabéis que se genera por muchísimas, de muchísimas maneras, lo podemos generar con luz, simplemente sabéis que de manera lateral generamos volumen y textura y bajamos el tono de manera frontal, eliminamos volumen y subimos el tono, la saturación lo podemos hacer de esta manera y lo podemos hacer también con el tiro de cámara y con ambas cosas, que es con lo que jugamos aquí, si jugamos con ambas cosas, con el tiro de cámara iluminación, conseguimos mucho volumen y si encima en postproducción, trabajamos como en este caso, yo también lo hago un poquito de John Barn con los nuevos pinceles de Capture One y haz la rehostia en patinete, pero eh, y esto porque cojones os lo estaba explicando. Sí, vale, por los buñuelos, porque volvíamos a hacer... <laughs> es que me voy por los cerros de hueda Tenemos buñuelos en plano eh, vertical y a la que bajamos un poquito el plano, acercamos más y obviamos un poquito el tema de los props, pero fijaros cómo ganamos mucho en volumen. Fijaros el volumen de los buñuelos, como aunque aquí, igualmente en la cenital. Están trabajados un poquito con pinceles para que tenga un poquito de volumen. No sé si lo veis aquí, que tenemos unos pinceles de detalle y de recuperación de sombras para ir pintando, para ganar el volumen. Pues aquí, bueno, es más complicado captar este volumen. Pescadito, lo mismo. El cliente nos presenta este plato blanco y Monse tiene este plato que es una puta barbaridad. Esta madera, que es guapísima. Esto una flor. Una hoja. ¿De dónde coño lo sacamos? ¿Esto? ¿Dónde lo sacaste? Bueno, Monse dice, me tengo que acordar de todas las cosas que he comprado. Pescadito, navajas. Hay cosas que tampoco no tienen mucho de interés que os enseñe. Eh, Tempura de gambas con salsa rumesco, Tallarinas, coquinas. Cada sitio se dice en sitio diferente, se dicen cosas diferentes. Eh, mientras estamos haciendo el directo de, este, de esta sesión, eh, que hubo un, Estaba mi amigo Rubén Rau, que no sé si está por aquí, que nos sorprendió mucho. Le sorprendió el que hubiera tanta cantidad. Y es la cantidad que ponen. Ponen un cuarto de kilo de coquinas de estas en una ración. Le tocate los cojones Un cuarto de kilo. Poca broma. Yo lo vi una barbaridad. Muchísimo. Boquerones rebozados muy buenos. Por cierto, que me comí una espinaca. Este fue el cabrón que me comió la espina que me dejó aquí. Que casi... Hoy estoy aquí de puto milagro. Por este hijo puta el boquerón. Por culpa de este boquerón casi me quedo. <laughs> casi no, no estoy aquí. Eh... Calamarcitos, y aquí como veis, cambiamos el emplatado. El cliente simplemente nos presenta el calamarcito con esta tarrina y el plato blanco. Esto es el típico, mira, para que entendáis. Fotógrafo astronómico nosotros no alteramos la realidad, pero sí hacemos que sea mucho más. Eh, que tengamos muchas más ganas de ir porque nos llame más la atención en una fotografía que es muy. Es muy, es muy rápida, es muy efímera. En, el, en Instagram estas fotografías se olvidan en, en un día. Entonces tenemos que ponerle mucho punch, mucho cariño, mucho mimo para que no pase desapercibido. Este es el típico plato que lo ponen con un plato blanco y la servilleta cutre encima, que lo odio, ¿eh? la puta servilleta esta que ponen de. ¿servilleta de esta? ¿Sabéis estos servilleteros tan chungos que van saliendo así, pap, 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 pap? Pues ese es el típico plato que nos ponen la servilletita aquí debajo y. Uff, qué queréis que os diga esto es una castaña eh, visto así cambia mucho no sé si vosotros estáis de acuerdo conmigo o no pero yo creo que he visto así cambia muchísimo lo que decíamos antes tiro cilital, muchos elementos colores análogos hay colores complementarios perdón tenemos mucho punch visual mucha energía eh, tenemos un recorrido visual y elementos que nos explican cosas entonces para mí siempre es mucho mejor eh, lo mismo con los pulpitos. Los pulpitos lo he explicado algunas veces. Es un plato que realmente para fotografiar es feo como su puta madre. Es feo de cojones. Son muy feos los pulpos. Para fotografiar una... La cazuelita de pulpos es feo. Visualmente están muy buenos, pero es feo. Entonces se usa mucho el recurso de trabajar prácticamente con macro para ver tentáculos. Y además lo que pasa es que no habían tentáculos aquí y... complicado. Por eso me quiso acercar porque no es una fotografía que sea visualmente muy espectacular. Los pulpos. Estamos utilizando prácticamente lo mismo. Y aquí tenemos unos boquerones con vinagre y una picada de no sé qué. Y tampoco nos los comimos estos boquerones. ¿A ti que te gustan los boquerones? No nos comimos boquerones. Chipirones. ¿Y qué más tenemos? Voy un poquito rápido. Gambas. Lo mismo. Estas gambas al ajillo. El cliente nos lo presenta así con este plato. Pues le ponemos una cazolita. Y con la cazuelita para mí tiene mucho más rollo. Tiene mucho más rollo que con este plato blanco. No sé vosotros qué opináis, pero para mí la cazuelita tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo más rollete. Hostia, no os estoy haciendo ni puto caso. Perdonadme, no os calen la canela rama. Buenas tardes, bueno, buenas tardes a todos, a todos los que os estáis incorporando. Buenas tardes, buenas Cuando haces una sesión, ¿cómo disparas? ¿Solo Rau, Raúl, más cotado? Rau, Rao. solo raúl ¿Qué tal, Rubén? ¿Nos vamos ya de workshop? Sí, Dani, el 23, el 23 de octubre nos vamos en Barcelona. Quedan cuatro plazas solamente, ¿eh? cuatro plazas. Si os queréis apuntar, acordaros que vais a mi página web, rubengabelli.com, en formación, workshop de fotografía gastronómica. Ahora sale el de Barcelona, porque es el que vamos a hacer el 23 de octubre, pero cuando acabe este, estará anunciado el de Valencia, después el de Madrid, el de Bilbao, el de Sevilla, Tenerife, Coruña, papá, papá, etcétera. Los iréis viendo todos actualizados en mi web. Os explica todo lo que haremos, la agenda del taller. Los patrocinadores, un montón de cosas que vais a tener, comida, desayuno incluido, de puta madre, y quedan solamente... Tres plazas, cuatro plazas. Por cierto, eh, tendremos patrocinadores con descuentos. Olympus ya os avanzo que nos va a hacer un 10% de descuento en todos sus productos. O sea, si os queréis comprar equipo de Olympus y gastaros, que ya muchos me lo habéis dicho, no sé, me lo invento, 2.500 pavos, pues tenéis 250 brazos de descuento directo. 3.500, 350, 1.100, un 10% de descuento. Y haremos sorteos también de un producto de Fotima, Fotocat también traerá cosas y traeremos equipo Olympus, una M1X, una m 1 mar 3 una m 5 mar 3 un. 4512 Pro, un 2512 Pro, un 40150 Pro, un 60 Macro y multiplicadores. Creo recordar. Estamos de lunes y creo que la memoria la tengo a tope. Por eso lo digo así... Brum. Igual pasado mañana, ya me equivoco. Yo creo que serán todas esas cosas. Por lo tanto, Dani, nos vamos, nos vamos de taller. Ya empezamos esta gira que estaremos prácticamente un año. Como veis, por distintas ciudades de España. Como veis, las composiciones son muy diferentes en función de lo que queramos transmitir. Recordamos que hemos tocado composiciones por colores análogos que representan donde estamos ahora, que es una época de otoño. Colores totalmente análogos, otoñales, óxido, temas muy rústicos. Tenemos después. Uh, cobre, perdón, no, el óxido lo digo por el fondo, por la plancha del fondo que resimula óxido. Tenemos colores que estoy hablando con Monza aquí detrás, ¿eh? tenemos colores complementarios y tenemos triadas para ensaladas que nos aportan pues este punch visual. Volvemos un poquito a temas complementarios. Análogos, perdón, con siempre que aparecen setas y el tiro de cámara, como os he dicho, que podemos hacer un cenital cuando tenemos más elementos en pantalla que queramos ver y el volumen no es prioritario en la fotografía. Y si queremos centrarnos un poquito más en el detalle, simplemente bajamos el ángulo 45 grados plano comensal. Y al trabajar, como os he explicado, con este 4512 de Olympus que me permite acercarme a una distancia de risa, no hace falta que cambie al macro y pueda acercarme muchísimo. Todo esto lo veréis en el taller y muchas más cosas. Veréis cómo trabajo y cómo lo hacemos todo esto. Voy a seguir leyéndonos que no os estoy haciendo ni caso. Os enseño otra sesión que hicimos y. y me marcho con Raúl Díaz TV, que en 13 minutos tengo que ir a su canal. Eh, viste, te, 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 por todos? También Rubén, para ¿También, Rubén, para yo, no Dani. Hombre Tito, si estás por aquí. Ostras, no te he visto, mira, estamos hablando ahora de, de Olympus también. Con la pinta de esos platos no dejo ni las migas. Gracias por pasarte, Tito. Eh, ¿Viste mucho más el problema del restaurante si luego los comensales se encuentran con otro emplatado en su mesa? No, no, ese no es el problema y yo os explico el porqué. ¿Tú realmente te crees que te vas a un restaurante y te van a poner este emplatado en la mesa? ¿De verdad? No, no os lo van a poner este emplatado en la mesa, pero ya lo sabes. Eh, como sabemos cuando vemos un, un anuncio de McDonald's, eh, que no te van a poner el, también lo que hay alrededor. ni... De hecho, no na, McDonald's aquí te están engañando porque la hamburguesa está hecha en un estudio por capas, solamente la parte delantera. Es todo, no tiene nada que ver con la realidad. Eh, pero aquí, lo que tú estás viendo, estos chorizitos, lo que nosotros mostramos, siempre somos muy fiel en cuanto a cantidad. Hablamos con el cliente, le decimos, pon la cantidad que vas a sacar, siempre, y que saque con los elementos que él lo va a sacar. Nosotros lo único que hacemos, el cliente te lo va a servir con esta cazuelita, estos chorizos, con esta cazuelita, tal cual. Pero tú ya sabes, me imagino, que no te van a poner todas estas guindillas, esta hoja por aquí, este fondo de óxido y este plato de cobre. Los clientes no son gilipollas, perdonadme, o sea, ya lo saben esto. Eh, lo, que, lo que estaría mal es que les engañáramos en cuanto a cantidad o, o incluso color. También, mira, se, seamos muy fieles con los colores y los retoques del producto, miramos de que siempre sean super fieles a la realidad y esto lo hablamos mucho con el cliente. Tú evidentemente si te vas a comer estas croquetas, te las ponga así o te las ponga así, supongo que eres consciente, sois conscientes que os vais a comer solo las croquetas y que no os van a poner este emplatado ni os van a traer esta madera con estos estas setas por aquí ni este a ver, no, esto no es así. Esto muchas veces aún es, es... Algunos clientes nos lo dicen esto cuando nos reunimos, cuando tenemos la primera reunión antes de trabajar con ellos, cuando no nos conocen y no los conocemos, tenemos una reunión previa. Muchas veces es el argumento típico, ¿eh? No, es que claro, es que yo quiero que vean el plato como yo lo no tengo. Entonces nuestra respuesta es, pues caballero, quizá no lo mejor es que no contrate a un fotógrafo y menos a nosotros ni que se gaste el dinero con nosotros. A lo mejor hay algún fotógrafo que por 50 euros se puede hacer algo más sencillito y es lo que usted necesita o quiere. Pero no es lo que va a traer a su público objetivo, ni le va a traer más clientes ni más visitas en sus redes sociales. ¿Por qué? Porque, repito, estamos hablando que Instagram tiene eh, publicaciones que son muy efímeras en el tiempo, son muy volátiles, cambian. Tenemos microsegundos, tenemos nada para ver una fotografía. Si no tenemos algo que nos ponga punch, mmm. estos, como os he dicho antes, no sé en qué os lo he dicho, que nos ponen la puta servilletita esta de los. Creo que eran los chorizos mismos, que os he dicho. Esto lo presentan con una. Lo presentan muchas veces con, con una servilletita, simplemente, eh, y una servilleta de, de papel cutre. En fin, que lo que nosotros lo que tenemos que hacer entender al cliente, porque a día de hoy el trabajo de los fotógrafos no es hacer fotos. es quien, A veces el problema está que os pensáis esto, que los fotógrafos tenemos que hacer fotos. No, tenemos que dar ideas y solucionar problemas que el cliente tiene o que peor no sabe que lo tiene. Pero nosotros lo tenemos que hacer entender. Eh, le tenemos que hacer entender que su plato debe ser visualmente muy atractivo, el, la misma cantidad, todo igual, pero que le vamos a dar un empaquetado precioso. Es lo mismo que envolver un regalo, es que es lo mismo. Es como si a ti te presentan. Eh, coño, ya sabemos que cuando nos compramos un iPhone, lo, no es la caja y tal, pero, pero a qué mola el empaquetado, el packaging, toda la presentación. Pues es lo que hacemos, simplemente empaquetarlo. Y, pero el cliente no es gilipollas. ¿Vosotros creéis que cuando vais a comeros unos pimientos de padrón nos van a traer esto, la, la sal tirada ahí en el. Coño, ya lo sabéis, ya lo sabéis, eh. eh perdón, que me, 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 me dais esto y me desplayo me y, y estaría más rato hablando, pero tengo prisa. Eh, ta, 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 a mí me contrataron una vez para hacer una sesión de comida, y los platos quedaron geniales, lo único malo fue que fui sin, sin cámara, coño. Eh, ¿Y qué te dicen cuando los comentas esto? Pues que vamos a verlo. Normalmente. Los convencemos en la sesión. En la sesión, como, como ya sabréis, nosotros trabajamos conectados con Tethering, con Capture One, con el MacBook y les damos un iPad de 12,9 pulgadas. Entonces, los primeros platos, Monse normalmente siempre les dice, ¿vosotros cómo lo emplatáis así? Monse ya ve que probablemente visualmente es una mierda, pero no le puedes decir esto al cliente, no puedes decir, vaya mierda de plato con la servilletita cutre de bar de casa Manolo, me está sacando esto, no me jodas, que aquí tenemos que hacer algo potente, que para esto nos has contratado. Para no decir solo así tal cual, que suena un poco grosero, le decimos, no te preocupes, vamos a hacer. Hay que darle un poquito la vuelta, hay que ser ingenioso, hábil y educado. Vamos a hacer una cosa, Monse se lo dice: vamos a hacer una foto como tú lo presentas y luego, si me permites, te voy a hacer una propuesta. Cuando ven la foto con su servilletita de papel de mierda, por mucha luz bonita que pongamos y cuando ven la magia que hace Monse, dicen: joder, <laughs> yo quiero esta. Es normal, es que al final tenemos que poco a poco, tampoco no hay que. sin vaselina, ¿me entendéis? Hay que. Poco a poco y ir enseñándolo. Hoy os voy a enseñar otra sesión, si os parece, también de, de la semana pasada, es que la semana la semana pasada la semana pasada hicimos varias sesiones y no me va a dar tiempo a enseñaros todas ni de broma, porque en ocho minutos me tengo que largar. Que Raúl Díaz TV me me ha invitado a su a su canal de Twitch, o sea estaremos ahí. Eh, Mon se convence a cualquiera, dicen. <laughs> bueno, ojo, hay clientes que, que a veces nos ha pasado, ¿eh? que no, no, ¿eh? que nos dicen alguno nos ha pasado. No, no, yo lo quiero... Bueno, pff, lo que hay. Pues, pues vale. Vamos a ver pizzas. Si os parece. Y ahora, ¿por qué cojones tengo esto así? Darme un segundo. Que cierro esto. Ah, mira, tenemos macetas ahí detrás. Ponemos esto. Y tenemos pizzas, pizzas también han salido aquí. Bien, pizza en el 90% hacemos. Eh, esto es una pizza margarita, no tiene más. Hacemos tiro eh, tiro cenital porque eh, se lo enseñamos al cliente. Eh. A veces este cliente me acuerdo que me dijo, oh, y un poquito más baja! Le decimos, es que no queda del todo bien. A veces sí, depende como sea, pero no siempre queda bien. A mí no me gusta eh, así con el tiro 45 grados. Ostras, Dani Slash, muchas gracias por el Prime durante tres meses. Miles de gracias. Aplauso para ti. Un aplauso y un poquito más de Mariachi. origen una canción. Mira, ¿qué prefieres? Igual prefieres. Eh, no sé, ¿os acordáis de esta? Miles de gracias, Dani. Miles de gracias por tu suscripción Prime durante tres meses, de verdad. Pizza, no me acuerdo cuál es esta, la Suprema, no me acuerdo por los nombres, soy malísimo. La de champiñones y demás. Miles de gracias. Eh, y, y le hacemos una propuesta de, de varias formas. ¿eh? Le hacemos, pues, ¿veis? Aquí integramos elemento humano. Esto lo explico muchas veces y lo explicaré más en los talleres. Cuando integramos elementos humanos, ya sea simplemente un, un brazo, una mano, una plano americano, un, medio, un plano medio, un primerísimo primer plano, da igual, pero siempre que sea un elemento humano y que integrado, queda muy bien. Aquí, por ejemplo, mirar esta, me flipo la, la cebolla. Esta cebolla que, que puso aquí Monse, es una cebolla que a mí, para mí, tiene el punch de la fotografía. Es una pizza de cebolla con atún esta. Me gusta mucho esta, esta planta, ya la habéis visto en otras fotos. Eh, y estos, esto es creo que de la bisabuela de Monse, ¿no? Esta panas de tu bisabuela, ¿no? Tiene más años que el sol. Es de la bisabuela de Monsieur y las cucharas, creo que dan bien. Y esta cebolla a mí me flipó. Mirad, si sí me flipó, que hice un plano un poquito más triangular. Donde tenemos esta cebolla que es un poco más protagonista también. Es un pelín más protagonista esta cebolla. Eh, pizza de vegetales también, con plano un poco más cerca, pero siempre haciendo cenital, siempre que podemos. Y más esta pizza que es bastante delgada, ¿eh? depende qué pizza, una canzone y demás, y que podemos cambiar el tiro de cámara. Pero aquí mmm, no tanto. Eh, Javi dice: Vente al Barcelona al workshop de Rubén. Siempre sí, veniros, pero quedan solo cuatro plazas. Espabilaros. rubengabelli.com Pero si no podéis ir al de Valencia, al de Madrid, bueno, el de Valencia lo tenéis jodido porque solo hay dos plazas ya, creo, eh, disponibles. El de Madrid también hay muy pocas. El de Tenerife hay seis ya, plazas reservadas. ¿eh? Están muy bien la gente, estáis teniendo muchas las genitales que las hace subir a una silla, a una silla con una jirafa las genitales con nada las cenitales sí las, las genitales no no jodamos no hacemos fotografías de genitales las cenitales no. las cenitales normalmente las genitales jodido dice ahí lo que hace una letra eh. lo que hace una letra solo y la liamos parda eh, esto nos repito: ir a IGTV en Instagram. Cuando no sé si sigue caído, cuando empezaba este directo estaba caído IGTV, eh, pero está el directo, varios directos de varias sesiones. Y yo, una de las ventajas que tengo, sí que sí que es cierto, que soy bastante alto, no sé cuánto mido, un 80 y algo, no lo sé. Y al ser un poco alto, pues y encima con las pantallas abatibles, estas de, de Olympus. Pues simplemente me pongo la pantalla así, me, me pongo muy recto para arriba y hago la foto normalmente sin escalera. Algunas veces sí que la necesito y la pido, o me subo a una silla. Y depende cómo, también otra opción, si no lo hacemos con una mesa, que lo hacemos con una tabla, la ponemos en el suelo. Podemos hacer varias cosas. Podemos hacer varias cosas. Bien, vamos a. Seguimos con la pizza, seguimos con más elemento humano, como veis. Esta pizza de quesos. Aquí tenemos, ¿veis? Aquí bajamos y aquí sí que podemos bajar un poquito más el tiro. Estas están hechas con el 25 en lugar de con el 45. Aquí podemos bajar en la calzone un poco más. ¿Qué os parece el rollito este del revelado con, con este fondo negro tan.? Aquí hay una cosa que sí que se puede cambiar y es que os explico. Hay una cosa que puede ser que chirríe. Lo que pasa es que al cliente le gusta así, pero hay una cosa que chirría. Eh, fijaros que tenemos un degradado en el fondo de luz a sombra, que es normal, por la direccionalidad de la luz y por la ley inversa al cuadrado de la distancia, pero no encaja que la pizza esté totalmente iluminada por todas sus partes. ¿Eso qué quiere decir? Que está alumbrada más que iluminada. Mm, a ah, depende que el fotógrafo purista dirá esto que estoy diciendo yo, al cliente le gusta así. Pero realmente si buscamos lo que es la direccionalidad de la luz, aquí lo que tendríamos que hacer, porque esto sí que es cierto que lo podemos hacer desde la propia sesión, con un segundo o tercer punto de luz, con un reflector, un snoot, un snoot se quedaría corto, pero con un reflector con un grid enfocado directamente hacia la pizza, podemos conseguir esto directamente desde cámara. Eh... Hay muchas maneras, lo podemos hacer en postproducción con filtros radiales, con pinceles, hay miles de maneras porque a día de hoy nuestras cámaras mirrorless, independientemente del tamaño del sensor que tengamos, tienen el suficiente eh, rango dinámico y más cuando trabajamos con luz de destello para poder recuperar y más con programas como Capture One para recuperar sombras sin ningún tipo de problema y, y, y realmente es una delicia. Pero realmente aquí quizá lo que habría que hacer sería un filtro radial de este tipo y... Poquito me he pasado, y para que fuera realmente esto más real, habría que hacer esto. Habría que hacer esto. Esto es lo que sería algo más real, ¿eh? un poquito más real de la fotografía. Sería esto. Decirnos a vosotros que es una pregunta que os quiero hacer: ¿cómo os gusta más? ¿Algo más real, tipo así? O boom que el, la pizza te pegue un ostión, realmente para Instagram, claro, es que es lo que hablamos, si nos ponemos puristas, esta es la foto, si nos ponemos que queremos un, una hostia visual de tres pares de cojones en, en un segundo, que es lo que durará cuando alguien esté revisando el feed de Instagram para que se pare, realmente quizá esta es la, la que va a pegar más punch, ¿no? Eh, claro, por esto cuando hay una manera correcta, no, hay miles, es simplemente la que, la que os encaje al cliente y a vosotros. A mí sí, ¿cuál os ha gustado más? La de boom, la de boom os ha gustado más, ¿no? La de boom, esta de aquí, es la que realmente hace más efecto visual, pero realmente purísticamente hablando, se dice así, purísticamente hablando, no sé, se, realmente sería esta con, con un degradado de luz a sombra, que es lo que la luz por el principio físico de la ley inversa al cuadrado de la distancia, sabéis que va cayendo, entonces es lo que debería de hacer. Porque hay veces que si miramos el recorrido de la luz en una fotografía puede provocar efectos muy raros, ¿no? Y ahí se nota o que se ha puesto otro punto de luz sin ninguna intención o que se ha hecho en postproceso. Quizá comercialmente mejora así, pero me gusta más con volumen. Claro, es lo que hablamos, es que realmente esta es la foto correcta técnicamente por volumen, por degradado pero después está lo que al cliente le gusta porque tú al cliente es que eh, no es tan claro culturalmente fotográficamente visualmente es yo esto ellos no lo saben y nos pasa muchas veces le presentamos una foto a ese cliente y nos dice uy te ha quedado muy oscura Tócate los huevos, claro, tú explícale que la luz, hay una cosa que se llama luz y sombra, que eso nos genera volumen, que para donde haya luz tiene que haber sombra, porque si no en lugar de iluminar, alumbramos, que son cosas diferentes. Pero claro, tenemos que hacerles tanta pedagogía fotográfica que al final para no oírles decimos ¡pum! a tomar por culo. Y encima tendrás un efecto visual más, más rápido seguramente en redes sociales. Gente, eh, os voy a tener que dejar... Porque Raúl me ha invitado a su canal de Twitch y creo que no sé si ha empezado o no ha empezado.